Este es el deck que voy a usar ahorita. Pelearé contra ella hasta que pierda. Sí, quiero empezar de primero. Dos cartas rentables que son fuertes. Y una, creo que otra vez, lo que su daño base es de 2000, que es cualquier carta las podría destruir. Esto puede ser útil si sale una carta muy Días de luz, sí que podría salir una carta fuerte. Sí que no ve. Porque tengo que votar algo, pero no quiero votar nada. Depende de la carta que me salga. Si es de naturaleza, voto la de fuego. Pero si es de fuego, necesito votar una de naturaleza. Sí que votaré esto. Ese es el problema. Me sale otra carta de fuego, pero ¿de qué me sirve? Si no puedo invocar ninguna naturaleza. Y se me carga maná. Pues botar esto. De momento no es tan necesario botar maná. Buscar esta porque puedo atacar a las cartas del enemigo y tal vez la necesito. Giro mi carta, ¿qué le hizo? ¿Para qué la giro? Botaré eso. Hacer un 2, no puedo hacer un 2-2. Si sí puedo, voy a hacer un 2-3. Pues tendría que votar otra de las dos. Así que votaré esta, invoco esto, invoco esto y destruyo su parte porque están rompiendo los escudos. Esto para invocar esto y desinvocar a mi rompedor doble. Si invoca rompedor doble, ya no necesitaría esto, creo.
hasta aquí están las partes de los escudos. Es una lástima. Así que tal vez coja esto. Y tal vez necesite la carta que boté. Porque es el más fuerte que tengo. Por si necesito algo fuerte. El problema es que ya no puedo atacar. Lo bueno es que tengo bastantes escudos. Que ataque a esto, ya que solo puede atacar jugadores y el resto a por los escudos. Como que me la devolvió, parece que sí. Invocaré dos. Podría ser chao. Ataque casi que lo termino. Ahora sí. Es decir, es útil. No mire las otras dos de fuego.